la articulación con otras asignaturas que tienen que ver específicamente con el trabajo docente. Y la razón que nosotros encontramos como algo favorable es que pues esto va a evitar la subjetividad, ya que no hay valor sin la acción reflexiva del diseño personal. Otro punto importante dentro del programa fue que la teoría proporciona elementos para promover a través del pensamiento cómo se aprende y cómo hacer para que aprendan. Y la razón por la que señalamos esto es que el intervenir con el conjunto de apreciaciones y reflexiones de cómo intervenir la realidad para realizar propiamente un diseño de actividades de aprendizaje. Eso fue lo que a nuestro juicio y como equipo encontramos precisamente dentro de algo favorable, de los puntos favorables de la asignatura de ambientes de aprendizaje. Dentro de los puntos que se deben mejorar, a nuestro juicio, se debe de abrir el espacio para interactuar en otros contextos reales. La razón es que la mayor parte del tiempo se destina al análisis y a la reflexión de la teoría. Otro punto que pudiera ser también es que los ejercicios de reflexión deben conjuntar la teoría y las situaciones reales de trabajo. Y una razón es que el programa no considera visitas específicas para nutrir la experiencia, salvo las que por ahí se dan en otras asignaturas. Otro punto que pudiera también ser modificado es que la potencialización en el recurso tecnológico está sujeta a la distribución de la señal, y la razón por la que nosotros manejamos esto, que pudiera considerarse como mejora, es que no todas las normales cuentan con plataformas efectivas en conectividad, ¿sí? A menos que estemos hablando de las nuestras. Lo que hay que mejorarse es, como bien comentado, considerar bibliografía pues, de México, porque la mayoría está en la cuestión de España. Evaluación está muy ambiciosa, de llevarse a cabo un seguimiento por alumno, un portafolio por alumno, y yo voy a tener 5 grupos de la misma materia con 30 y tantos alumnos. Entonces, ¿cómo voy a estar evaluando y darle seguimiento? Va a ser algo que tendríamos que revisar. La conformación electrónica de los portafolios, algo que ya estuvieron manejando, nos parece muy bueno. Nada más el pequeño problema de las habilidades digitales de algunos maestros y la otra, la conectividad, ¿no? Otra recomendación, solicitar como requisito de organización a las escuelas normales mantener la continuidad de los docentes en la línea psicopedagógica. Eso se tendría que ver desde las políticas que ustedes propongan, ¿no? De la Marcela Santillán, porque si no, no hay una secuencia, no conocemos el antecedente y se nos dificulta pues llevar a la práctica pues con mayor éxito el programa. Y que la capacitación y aplicación de los programas, de las asignaturas que estamos tomando, sea mínimo por 2 docentes, porque qué tal si la siguiente ya no la doy, no me lo ponen, entonces para que haya más capacitación. En nuestra escuela ya en Sonora nos están mandando 1 para cada materia, entonces que se amplíe. Y establecer la flexibilidad del programa para el uso de las TICs. A eso se refiere a que va a haber escuelas normales que no lo van a poder aplicar. Seguimos. Conclusiones, pues dijeron, es un programa ambicioso, pero es aplicable, está estructurado, tiene secuencia entre los contenidos, se ve la transversalidad y la pertinencia. Gracias. Nosotros consideramos en las recomendaciones esto que ya se mencionaba, ¿no? Que es importante definir al inicio del programa la relación que tiene con los otros cursos, porque encontramos vacíos y entonces decimos, bueno, esto no está considerado y queremos que se incluya, mas no sabemos si se deben de incluir porque en otros cursos se esté manejando. También creemos que en estos vacíos que encontramos es el rol del docente. El docente como sujeto de análisis para la creación de ambientes de aprendizaje. Si hablamos de la tecnología, hablamos de los contextos, hablamos de una serie de elementos que intervienen para la creación de un ambiente de aprendizaje. Sin embargo, el sujeto es determinante. Sus habilidades, sus capacidades, sus saberes, su historia se pone en juego en el momento que se hace la creación de un ambiente. Entonces es importante que se trabaje, que el alumno lo tome en cuenta y se analice como parte y creador de estos ambientes de aprendizaje. Y creemos, esto ya se dijo, la relación con los profesores.
propuesta vigente de educación básica. Bueno, quisiera ahora hacer una participación con respecto a algunos puntos y que me parece que hay que clarificar. Algún equipo planteó, por ejemplo, de la inexistencia de las visitas. Sí hay una de entrada formalmente explícita, la visita que se tiene que realizar de acuerdo con el responsable de la asignatura de iniciación a la práctica docente. ¿Sí? Y entonces, por eso, ustedes pueden ver que a lo mejor dicen hay vacíos con respecto al, a ambientes de aprendizaje. Esos vacíos, o muchos de esos vacíos, puede ser que sí existan. ¿Sí? Pero muchos de estos vacíos que ustedes están percibiendo en este momento están anclados a cursos anteriores. Por eso es fundamental que se haga una revisión del trabajo que se, de los cursos anteriores. Con respecto a la relación con el programa de preescolar y primaria de la RIEP, vamos a incluir una actividad explícita ahí, pero maestros, no esperen que el curso de ambientes de aprendizaje sea un espejo de la RIEP. No va a ser, eso no lo van a encontrar porque no es la perspectiva del trabajo. Lo que se está buscando es que el estudiante tenga elementos para diseñar sus propios ambientes de aprendizaje, sea de la RIEP o sea, si mañana dice la RIEP viene para abajo, y que el estudiante tenga los elementos para diseñar sus propios ambientes de aprendizaje. Entonces sí vamos a incluir una actividad, pero el programa no es un espejo de la RIEP de preescolar o de primaria. ¿Sí? Recuperamos incluso el concepto inicial, pero les digo, tiene otro enfoque. Con respecto al portafolio electrónico, nosotros les vamos a hacer un planteamiento de portafolio electrónico, que es un portafolio de aprendizaje fundamentalmente. Un portafolio de aprendizaje y evaluación. Porque las dos cosas, se los dije desde un principio, el aprendizaje y la evaluación forman parte, son dos caras de una misma moneda. Y entonces, este portafolio electrónico, ustedes van a tener planteamientos muy puntuales, metodológicos, de lo que es el portafolio y cómo ustedes lo van a ir abordando, cómo se va a ir abordando este portafolio electrónico y cómo lo hemos venido abordando en las asignaturas de Psicología del Desarrollo Infantil y Bases Psicológicas del Aprendizaje. El portafolio tiene la condición de ser electrónico, pero esto no nos limita para que nosotros iniciemos nuestro trabajo, es decir, está pensado para que esté en el sitio web, para que esté montado en el sitio web. Pero esto no es una limitante para que nosotros podamos empezar a hacer nuestro portafolio electrónico, porque desde el sitio web y desde el programa mismo se les da una serie de elementos teórico-metodológicos para poder diseñar nuestros portafolios electrónicos, y no son elementos de orden muy general, sino específicos. En estos términos va a estar el portafolio electrónico de cada de la asignatura de ambientes de aprendizaje. Es decir, se les propone cómo está estructurado el portafolio, qué evidencias de aprendizaje, desde la presentación del estudiante, qué elementos debe de tener, qué elementos reflexivos, porque es un instrumento orientado a la reflexión, pero se orienta a través de una serie de preguntas que permiten al estudiante acompañar su evidencia con una pieza reflexiva. El portafolio electrónico va a tener toda una estructura, exactamente como la que tiene el curso de Psicología del Desarrollo Infantil. Miren, por ejemplo, en Psicología del Desarrollo Infantil, nos vamos a ir folio, la primera entrada, maestros, la entrada general,
Ustedes aquí, ahí van a encontrar, y así va a estar también estructurado el portafolio electrónico de las de ambientes de aprendizaje. Tienen ahí el portafolio electrónico, tiene las entradas. Entonces, la primera entrada, si el estudiante ya tiene su portafolio electrónico que empezó en psicología del desarrollo infantil, vamos, ya no tiene que hacer otro portafolio, sino sobre ese mismo portafolio tiene que darle simplemente continuidad, y a ustedes les va a servir para ver qué es lo que han hecho los estudiantes en estas asignaturas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la primera parte de su portafolio electrónico contiene la presentación, los datos de identificación del estudiante, los datos de identificación de la escuela normal y contextos. Habrá algunos que hicieron algún video y que en el video pusieron cuál es su nombre, cuál es su escuela normal. Seguramente habrán hecho o tendrán ya ahí estos datos que lo identifican. En esta parte se les pide al estudiante que haga un breve relato, que exponga quiénes son, cuáles son sus intereses, motivaciones, por qué eligió la carrera de maestro, quiénes son las personas y hechos más significativos en su vida, cuáles son sus metas profesionales y cuáles son sus expectativas de este curso en particular. Sí. Insisto, si el estudiante no tiene el portafolio electrónico, bueno, pues entonces lo vamos a empezar a hacer para esta asignatura. Se acompaña de todas las entradas, maestros, se acompañan de una pieza reflexiva. Es decir, el estudiante tiene que escribir textos breves en donde hace reflexiones. En este caso, en la primera parte, que es acerca de mí mismo, ¿sí? Acerca de mí mismo, quién soy, cuáles son mis intereses y expectativas, para qué estoy aquí. Luego ya nos viene el módulo 1. Ahí tenemos todas estas, maestros, son evidencias. Y entonces, por ejemplo, ahí tenemos la autobiografía. Para el caso de ambientes de aprendizaje, ¿cuál sería la primera evidencia, maestro? La experiencia significativa, ¿sí? El relato de la experiencia significativa. Entonces, ese relato lo acompaña, que miren, el relato lo tienen que digitalizar, o sea, tiene que ir en un PDF, o incluso los chavos, ustedes van a ver que se van a sorprender en todos los recursos que pueden utilizar. De ese relato, el estudiante lo acompaña de una pieza reflexiva. ¿Qué es esto? Un escrito breve en donde el estudiante reflexiona en torno a esa experiencia de aprendizaje. ¿Qué le aportó esa experiencia de aprendizaje? ¿Para qué le sirve esa experiencia de aprendizaje en la comprensión de los ambientes de aprendizaje, por ejemplo? ¿Qué emociones le despertó esa experiencia de aprendizaje? Y entonces todo eso aparece a partir de una serie de preguntas clave. Después continuaríamos con la siguiente evidencia de aprendizaje. ¿Cuál es la siguiente evidencia de aprendizaje? En la unidad de aprendizaje 1, maestro. El mapa conceptual. ¿Sí? Maestros, el mapa conceptual a partir de la lectura de Bransford y Johnson. Se les pide un recurso gráfico que puede ser un mapa conceptual. Entonces el estudiante sube ese mapa conceptual a su portafolio electrónico.
Nuevamente, puede utilizar distintos recursos. Ese mapa conceptual lo acompaña nuevamente de una pieza reflexiva. ¿Qué le gusta de ese mapa conceptual al estudiante? ¿Por qué ese mapa conceptual es significativo? Pero no nos quedamos ahí, maestros. Ahí viene la parte de la evaluación. Hay una rúbrica para evaluar mapas conceptuales. Y entonces se utiliza esa rúbrica para que el compañero o la compañera haga una evaluación de pares utilizando la rúbrica del mapa conceptual. Y entonces le diga al estudiante, tu mapa conceptual, de acuerdo a esta rúbrica, tiene estas observaciones, tiene este puntaje incluso. Entonces, el portafolio electrónico es un portafolio de aprendizaje porque da cuenta de los aprendizajes del estudiante a partir de las evidencias que el estudiante va a incluir en su portafolio electrónico. Es un portafolio de aprendizaje porque le permite al estudiante, a partir de la evaluación que hacen sus compañeros, que hace él mismo a través de la autoevaluación, le permite conocer y recibir retroalimentación de su avance o de los alcances de su aprendizaje en esta asignatura. Porque cada evidencia implica un proceso reflexivo orientado. Como ustedes pueden darse cuenta, es una implicación de presentar el portafolio electrónico, y no es solamente decir el portafolio electrónico, sino presentarles una estructura de lo que tiene que ser el portafolio electrónico, con las distintas evidencias, con todas las evidencias que se proponen para el curso de ambientes de aprendizaje. Pero yo les insisto, los portafolios electrónicos, maestros, no son una colección de trabajos, son una selección. Y entonces, esa selección la hace el estudiante, pero también en un proceso de conciliación, por así decirlo, de acuerdo con los otros estudiantes, con el grupo y con el docente. ¿Qué evidencias debe de contar nuestro portafolio electrónico? Porque nosotros le proponemos esta estructura, maestros. Pero la estructura al final, ustedes las van a determinar con sus estudiantes. Pero que ustedes digan, va el relato, va el mapa conceptual, va el ensayo, va la propuesta del caso de Lucía, va la entrevista o la guía de observación. Entonces todo eso, si se fijan, son un montón de evidencias de aprendizaje. ¿Cuáles van a ser aquellas que efectivamente formen parte del portafolio electrónico? Esto tiene que ser resultado de un trabajo del docente con los grupos. Ahora, el portafolio electrónico, para ser electrónico, debe de tener esta posibilidad de interactividad, ¿sí? Es decir, debe de tener una relación entre sus distintos componentes, pero también entre el sujeto que lo está haciendo, que en este caso es el estudiante, el docente y sus compañeros inmediatos. Pero no se queda ahí, porque lo vamos a subir a la página web. Y entonces en ese momento, al estar en un sitio web, lo puede compartir con otros compañeros de otras partes de otras escuelas normales del país y de cualquier otra escuela normal del mundo. Este portafolio, entonces, lo alojamos en el servidor de la DGESP. Desde el servidor de la DGESP, utilizando la plataforma de Majara, ¿sí? Y desde ahí tenemos los portafolios electrónicos de todos los estudiantes, o de todos los estudiantes que así lo decidan su profesor y que lo trabajen, ¿sí?
Bueno, entonces, este es el trabajo que se busca que se realice como parte de los portafolios electrónicos. No sé si yo estoy seguro de que sí hay otras clasificaciones. El nuestro es un portafolio electrónico de aprendizaje y de evaluación.
The shadow in the background of the moor, the unsuspecting victim of darkness in the valley. We can live like Jack and Sally if we want, where you can always find me. And we'll have Halloween on Christmas, and in the night we'll wish this never ends. We'll wish this never ends. Decirles es muy duro. La educación en México está muy mal. Ya nos atrasamos casi un año. Yo he estado checando mi guía de la prepa y no sé muchas cosas. Ha permanecido escondido por años y hay gente muy poderosa interesada en que no se sepa. ¿Por qué usted no me dice? Por estrategia política, claramente. No se los voy a compartir para que nos gane la depresión, sino para que el coraje nos mueva a resolver esta tragedia. Porque ya casi no nos queda tiempo. ¿Quién dice que la escuela privada es mejor? ¿Por qué dices que la escuela privada es mejor? Porque tiene mejor nivel educativo. Los que estudian en privada no es que sean más inteligentes, es que tienen dinero. Siento que si a lo mejor a los pobres los educaran igual que nosotros, saldrían de lo mismo, su pobreza, ¿no? Yo creo que sí es bastante limitado lo que enseñan allá. En el más reciente examen PISA, las escuelas públicas y privadas de México obtuvieron porcentajes muy parecidos, tanto en los niveles de insuficiencia como de excelencia. Salieron igual de mal. ¿Dónde está el problema? ¿Hacia dónde vamos? Son ellos. No sé, no me pongas a pensar ahora. ¿Es el gobierno? Un buen secretario de Educación Pública en México necesita cojones. ¿Los sindicatos? Quiero que evalúen el desempeño docente de cada maestro. Yo también. Pues hágalo. Son los maestros. ¿De qué te quejas? Del maestro. ¿Por qué? Porque habla por teléfono en clase. Vamos a ver lo que es la diversión en la escuela, cuando no hay maestro. ¿Dudas? No. ¿Are you sure? Yes. Este es un problema gigantesco. Es todo un sistema que falla. Pero sí hay que estudiar porque si no, no salimos adelante en la vida. La escuela es nuestra. La educación es responsabilidad de toda la sociedad. ¡Atención! ¡Franco izquierdo! ¡Yo! Este es el resultado de un módulo, del primer módulo, en donde el estudiante trabaja las teorías implícitas, hace un cuestionario. Y ojo, maestro, porque desde aquí ya esto está relacionado con lo que se va a trabajar en ambientes, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, las nociones de los docentes con respecto al aprendizaje. Según estos resultados, esas concepciones implícitas son constructivistas. Establezcamos una correlación cualitativa, crítica, del estudiante que va a hacer esa observación con lo que los resultados trabajados en
bases psicológicas del aprendizaje les dieron, pero ahora relacionado con la visita que van a hacer en el primer módulo. ¿Qué implica decir ser constructivista? Porque yo puedo ser constructivista, decir sí, yo soy constructivista, mi teoría es constructivista, y echarme el rollo. Pero eso tiene una implicación para el diseño de ambientes de aprendizaje. Desde ahí, ¿qué trabajo analítico tiene que estar haciendo el estudiante en esa primera visita? Por eso les decía que ya no es que el estudiante vaya a hacer la observación o la entrevista a partir de sus nociones iniciales, ¿no? Hoy ya tiene una serie de conceptos. El concepto de educabilidad que ustedes pudieron apreciar en la síntesis que hace la chica, en donde plantea las tres hipótesis que explican el fracaso escolar y la relación con esta perspectiva de educabilidad mirada como la capacidad de intervenir o no para favorecer el desarrollo o las posibilidades de los estudiantes, aún en condiciones muy desfavorables. El margen que tiene el docente, y esto ya lo trabajó el chico el estudiante, ya lo trabajó en este módulo. Entonces ya tiene clara esta hipótesis explicativa de la relación alumno-escuela, y en donde el estudiante, en donde el docente tiene una posibilidad muy importante desde esta perspectiva del concepto de educabilidad. Porque finalmente ambientes de aprendizaje lo que busca es generar que los alumnos aprendan, una serie de condiciones para que los alumnos aprendan. Y estas condiciones, muchos maestros van a plantear que están dadas a partir o limitadas a partir de las propias condiciones del desarrollo del niño que trae ya, y van a decir, pero ¿cómo va a aprender? Si este es un niño con déficit de atención, fíjense. ¿O cómo va a aprender si es un niño en condiciones paupérrimas? ¿O cómo va a aprender? Ya el estudiante hizo todo ese análisis y ha hecho toda esa revisión de este concepto de educabilidad, y aún en estas condiciones sabe que el maestro tiene elementos para poder intervenir y facilitar en el proceso del desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas. Y en este caso lo tiene que situar en el ámbito de los ambientes de aprendizaje. Entonces, ya el estudiante tiene un bagaje bien importante que ha trabajado, que ha desarrollado simplemente en esto que acaban ustedes de ver como producto. Y lo que les decía, por ejemplo, del análisis de la película de Panzazo, que no se van con la finta de lo que nos quieren vender. Es decir, que somos solamente los maestros los que tenemos la culpa, porque esa es la idea que está en esta cinta, ¿sí? Culpar a los maestros, y aquí la chica lo plantea, no son solamente los maestros. La educación es un proceso complejo, en donde sí, efectivamente, lo sugiere, y ahí es donde entra esta explicación, porque tampoco podemos desentendernos y decir todo es responsabilidad del Estado, como muchas visiones progresistas lo plantean, ¿sí? Es que es el Estado, es que es la pobreza de los niños, es que son los padres, es que son las condiciones sociales. Con estas condiciones hay una figura del docente, hay un actor que es el docente, y que tiene un margen de acción muy importante para intervenir en esos procesos de desarrollo. El concepto de educabilidad que ustedes pudieron apreciar en la síntesis que hace la chica, en donde plantea las tres hipótesis que explican el fracaso escolar
y la relación con esta perspectiva de educabilidad mirada como la capacidad de intervenir o no para favorecer el desarrollo o las posibilidades de los estudiantes, aún en condiciones muy desfavorables. El margen que tiene el docente, y esto ya lo trabajó el chico o el estudiante, ya lo trabajó en este módulo. Entonces ya tiene clara esta hipótesis explicativa de la relación alumno-escuela, y en donde el estudiante, en donde el docente tiene una posibilidad muy importante desde esta perspectiva del concepto de educabilidad. Porque finalmente, ambientes de aprendizaje lo que busca es generar que los alumnos aprendan, una serie de condiciones para que los alumnos aprendan. Y estas condiciones, muchos maestros van a plantear que están dadas a partir o limitadas a partir de las propias condiciones del desarrollo del niño que trae ya, y van a decir, pero ¿cómo va a aprender? Si este es un niño con déficit de atención, fíjense, o ¿cómo va a aprender si es un niño en condiciones paupérrimas? O ¿cómo va a aprender? Ya el estudiante hizo todo ese análisis y ha hecho toda esa revisión de este concepto de educabilidad, y aún en estas condiciones sabe que el maestro tiene elementos para poder intervenir y facilitar en el proceso del desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas. Y en este caso lo tiene que situar en el ámbito de los ambientes de aprendizaje. Entonces, ya el estudiante tiene un bagaje bien importante que ha trabajado, que ha desarrollado simplemente en esto que acaban ustedes de ver como producto. Y lo que les decía, por ejemplo, del análisis de la película de Panzazo, que no se van con la finta de lo que nos quieren vender. Es decir, que somos solamente los maestros los que tenemos la culpa. Porque esa es la idea que está en esta cinta, ¿sí? Culpar a los maestros. Y aquí la chica lo plantea, no son solamente los maestros. La educación es un proceso complejo, en donde sí, efectivamente, lo sugiere, y ahí es donde entra esta explicación. Porque tampoco podemos desentendernos y decir todo es responsabilidad del Estado, como muchas visiones progresistas lo plantean, ¿sí? Es que es el Estado. Es que es la pobreza de los niños. Es que son los padres. Es que son las condiciones sociales. Con estas condiciones hay una figura del docente. Hay un actor que es el docente y que tiene un margen de acción muy importante para intervenir en esos procesos de desarrollo. Entonces, si se dan cuenta ustedes, ya el estudiante ha hecho un trabajo analítico, crítico, pero además ha trabajado ya también en una serie de respuestas, porque ya trabajaron proyectos en psicología del desarrollo infantil, porque ya trabajaron también un proyecto en bases psicológicas del aprendizaje. Y porque hoy, por ejemplo, en el caso de Lucía, ya también se le propone que sugiera respuestas, pero focalizadas al ambiente de aprendizaje. Entonces, les digo, o les repito, es recuperar cómo ha venido trabajando el estudiante para al llegar al curso de ambientes de aprendizaje. Es fundamental. Hay muchos elementos que están ahí y que el estudiante, pero no nada más de esta asignatura, sino de las otras asignaturas también, de sujeto y el sujeto, por ejemplo, que también ha tocado asuntos de este tipo. Con todo eso, el estudiante en tercer semestre, fíjense,
en tercer semestre ya tiene un bagaje importante que le permite explicar su papel en el proceso de intervención para crear ambientes de aprendizaje. Ese es el panorama, digamos, con el cual ustedes se van a encontrar, o óptimamente se debiesen encontrar con el estudiante de ambientes de aprendizaje. ¿Qué pasa si no es ese el panorama? Pues entonces hay que anclarlo, hay que recuperarlo, hay que plantear desde dónde estamos, desde cuál es el punto de partida. Pero formalmente se supone que el maestro que les antecedió ya ha trabajado estos asuntos que les acabo de señalar. Bueno, ¿alguna intervención? Yo quisiera escuchar a los maestros que ya trabajaron este curso. A ver, maestros. Bueno, como dijo, no es de la noche a la mañana, y como ya había comentado, es todo lleva una secuencia. Entonces, en el caso de mis chicas, tienen sus presentaciones, pero no las subieron, no se publicaron. Y se ve cómo de forma gradual van incrementando, van entrelazando los conocimientos, ¿sí? Y lo que su perspectiva que tenían a cómo se va modificando, ¿sí? O confirmando en algunas ocasiones, y en otras se va creciendo, ¿no? Ahí, bueno, yo no las publicamos, están publicadas entre ellas, entre el grupo, porque hicimos por equipo algunos cierres en cada bloque, y hay un algo que ellos manejan y se permitió en el caso de una triada que utilizaron los memes en el análisis de la educabilidad, cómo lo veían ellas en la actualidad, y luego eso mismo lo volvieron a formar, pero ya analizando después las lecturas. Entonces, se les permitió porque es el recurso que ellas tienen, que utilizan en el Face, que es algo de ellos, y entonces yo batallé, pero las mismas alumnas sí lo entendieron porque sí conocen bien a los memes, yo no, a los memes. Son unos monitos, y cierto monito significa algo, y entonces dieron la traducción para quienes, como yo, no los conocía, los pudieran entender el mensaje que ellas daban, ¿no? Esta parte de cómo estaba la educación, de cómo ellas la veían, y luego ya posteriormente le enriquecieron después de hacer el análisis con su propuesta de en el bloque número, no es bloque, en el módulo número 2, ¿sí? Entonces eso es algo que dije, bueno, se lo permitimos porque es un recurso que ellos tienen y es algo que les llamó el interés de todas las alumnas, pero sin dejar a un lado la reflexión, ¿sí? A mí me parece que lo que vimos ilustra mucho la necesidad en las academias de socializar desde nuestros horizontes, desde cada uno de los cursos, cómo podemos abonar a un planteamiento común. Porque este trabajo que vimos es un trabajo muy elaborado para una joven que va en los primeros semestres, pero cómo va rescatando categorías, cómo va rescatando dimensiones, cómo va rescatando variables, que sí nos habla de una serie de elementos que obviamente suponen una complejidad en la investigación. Nosotros mismos, cuando nos enfrentamos a la realización de proyectos de investigación, se nos hace complejo por todo lo que supone. Y es, nuestros alumnos están yendo a repensar conceptos,
y al repensar conceptos y al rescatar categorías y al rescatar variables y al rescatar todo eso que nos habla de investigación, apuntaríamos a docentes muy distintos, muy diferentes a cómo fuimos formados nosotros. Muy distinto, ¿no? Entonces, pero lo más rico, bueno, a mí me ilustra que este planteamiento habla de la necesidad de socializar desde las desde los distintos cursos y el seno de las academias a dónde queremos apuntar todos. ¿Para qué? Pues para poder incidir en las realidades que les toca a nuestros alumnos enfrentar. Creo que los que llevamos este curso de bases, nos dimos cuenta que los alumnos ya nacieron en una era digital y a muchos de nosotros los rebasaron, los rebasaron definitivamente, y lo que presentó no es avanzado para ellos. Incluso nosotros podemos sacar un video con errores, con sonidos, ellos lo editan. Lo editan y le toman los elementos. Incluso yo aprendí de ellos. Yo tenía voy correo de Hotmail, dice, profe, métase a Gmail. Y ellos generaron mi cuenta, generaron todo y empezaron a trabajar. Creo que pues el camino no es el incorrecto, creo que es bueno, porque se socializa. Y no se socializa a nivel región, sino a nivel nacional. Esa plataforma que se genera sí apoya mucho e intercambian ideas, ¿sí? Entonces yo sí lo veo un poco sustentable. Lo que sí falta, algo que comentaba una maestra por ahí, de que les falta leer. Desgraciadamente a veces estos programas nos dan chispazos, nos dan tips de lo que ellos están haciendo, pero en realidad a veces la profundidad de los temas o la profundidad de las lecturas no nos llegan a comprender, pero sí la van relacionando con su realidad. Yo sí veo bien este programa. La debilidad también que puedo notar es de que Wix es muy pesado y se cae el sistema. Entran 2, 3 alumnos, no hay problema, pero cuando entran 15, se cae. Entonces, yo siento que había que replantear esto en cuanto al programa para poder trabajarlo y generar información. La intención es muy buena. Creo que sí, no hay ningún problema, pero sí necesitamos ir avanzando. Necesitamos también tiempo. El tiempo nos mató. En ese cambio de programa emergente que regresamos al anterior, subimos al siguiente, creo que también nos retrasó, principalmente en acercar la teoría con la práctica. Pero bueno, yo creo que es saludable, vamos a ver lo positivo y sí funciona. Y hay que tener cuidado porque las tecnologías nos las están llevando ellos. Sí. Gracias. Bien, maestro. Pues con esto estamos pasando al siguiente, al siguiente momento de análisis y de propuestas, ¿sí? Porque ahorita he escuchado propuestas generales, ¿sí? Ahora vamos a hacer un análisis de cada unidad de aprendizaje, ¿sí? Y de cada unidad de aprendizaje, ustedes hagan esas propuestas, pero propuestas puntuales de textos, de actividades, ¿sí? Que desde su perspectiva pudieran adecuarse, mejorarse o incluso modificarse, cambiarse.